asteko honetara hurbiltzeagatik. Nirekin Osasun Sailburu Orde den Iñaki Berraondo eta ondo ezagutzen duzuena dago, eta baita Osasun Publiko eta Adikzioetako zuzendaria Itziar Larizgoitia. Bera, duela gutxiago gure ganatu da, baina gure taldeko partaide dela badakizue. Atzo Euskadik COVID-19-aren aurkako txertaketari ekin zion. Ondo gogoratuko dugun eguna izan zen, historikoa. Pandemiaren borrokan bide berri bat hasi genuen atzo. Nire lehen hitzak eskerrak emoteko dira. Atzoko eguneko txertaketa ondo joan zen. Ondo joan zen auzo lanari esker. Talde lanean aritu ginen. Eusko Jaurlaritza eta hiru foru aldundiak. Eskerrik asko beraz, atzoko egunean lehen txertoak jartzea posible egin zenuten Osasun Saileko, Segurtasun Saileko, Osakidetzako eta Foru Aldundietako langile guztiei. Me acompañan el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, que ustedes conocen, y la más recientemente incorporada a nuestro equipo, directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia. En esta comparecencia realizaremos un análisis de la situación, pero antes me gustaría hacer un alto para recordar el día de ayer. Ayer fue un día histórico que marca un antes y un después en el transcurso de la pandemia. Euskadi inició la vacunación contra la COVID-19. Mis primeras palabras son de agradecimiento, ya que fue posible gracias al trabajo en común entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales. Eskerrik asko a todas las personas del Departamento de Salud, del Departamento de Seguridad, de Osakidetza y de Residencias, que ayer posibilitasteis que pudiéramos dar ese paso tan importante. El día de ayer fue bien. Recibimos las dosis esperadas, 405. La administración de la vacuna fue correcta y nos sirvió para valorar la técnica de cara a los próximos días. La conclusión es que Osakidetza cuenta con excelentes profesionales y procesos para realizar la campaña de vacunación. Contamos con un centenar de profesionales entre enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo y de farmacia que han recibido la formación específica que esta vacunación requiere. Se irá incorporando más gente en la medida en que se despliegue la vacunación. Atzo erakutsi genuen Osakidetza prest dagoela txertaketa egiteko, aurrekoetan esan genuen bezala. 100 profesional ditugu COVID-19-aren txertaketa egiteko jarraibideak jaso dituztenak. Orain aurrera egin behar dugu. Dakizuenez, gaur heltzekoak ziren Pfizer-BioNTech-eko dosiak bihar helduko dira Euskadira. Aurreikuspena 16.000 heltzea da. Txerto hauen ezaugarri espezifikoek 70 gradu zentigradu baino gutxiagoko temperaturan biltegiratzea behartzen dute. Osasun Sailak Hernaniko Bexen enpresan gordeko ditu txertoak. Enpresa hori da, estatu osoan temperatura horri eusteko eta kantitate handiak gordetzeko gaitasuna duen enpresa bakarrenetarikoa. Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman nahi dizkio Bexeni hasieratik erakutsitako prestutasunagatik. Agerikoa da, Euskadik osasunarekin erlazionatutako ikerketa eta industria ekosistema emankorra duela. Debemos continuar con la vacunación. Según la información de la que disponemos, las dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech llegarán a Euskadi mañana. La previsión es que lleguen 16.000 nuevas dosis. Como saben, las características específicas de esta vacuna obligan a almacenarla a una temperatura de menos 70 grados centígrados. El Departamento de Salud guardará las dosis en la empresa Bexen, ubicada en Hernani, para que se encargue de almacenar la vacuna. Esta empresa es una de las únicas con capacidad para conservar a estas temperaturas en todo el Estado. El Gobierno vasco agradece a Bexen la disponibilidad mostrada desde el primer momento.
Una vez más, queda en evidencia el ecosistema relacionado con la salud sólido que existe en Euskadi. Por lo tanto, la vacunación seguirá a lo largo de esta semana en los centros residenciales de personas mayores. La vacuna llegará a Euskadi de manera progresiva. En estos momentos, su disponibilidad es limitada aquí y en todo el mundo. Recordemos que los acuerdos con las compañías farmacéuticas se han realizado a nivel europeo con una distribución equitativa en los estados. La ciudadanía vasca debe mostrar una vez más su solidaridad y entender que las primeras vacunas deben de utilizarse para proteger a las personas más vulnerables. Así, en esta primera fase, los grupos prioritarios que recibirán la vacuna serán los siguientes. Primero, residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores. Segundo, personal sanitario de primera línea. Tercera, resto de personal sanitario. Estas son las ideas principales que les podemos trasladar en este momento en relación a la estrategia de vacunación. Será un proceso largo y en la medida en la que tengamos más certezas, se las iremos trasladando a ustedes y a la ciudadanía. Lo importante en este momento es seguir manteniendo las medidas de prevención que hemos venido aplicando hasta ahora, porque la pandemia no ha acabado. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Atzo, 1.830 froga egin ziren COVID-19-aren inguruan, eta horietatik 288 positibo detektatu ziren. 1.000 biztanleko tasa metatua 242 kakotz 0,9 dago, eta oraindik 83 pertsona ditugu Osakidetzako ziuetan. Momentu honetan, prebentzio neurriak mantentzen jarraitu behar ditugu. Distantzia, eskuak garbitzea, maskara eta ireztapena. Gehien maite duguna zaindu behar dugu gabonetako data hauetan. A lo largo del día de ayer se realizaron 4.830 pruebas y de las cuales 298 dieron positivo, esto es un 6,2%. La tasa de casos por 100.000 habitantes se sitúa en 242,09 a 14 días y en estos momentos tenemos 83 pacientes en las UCIs de Osakidetza. Vamos bien, pero debemos seguir estando alerta. Antes de quedar a su disposición, hoy me toca despedir como viceconsejero de Salud a Iñaki Berraondo. Iñaki, no tengo más que palabras de agradecimiento. Llevas años en el departamento, pero este último ha sido más intenso, si cabe, aunque en salud estoy segura que todos han sido intensos. No te tendremos como viceconsejero, pero seguirás ligado al departamento y estoy segura de que nos seguirás acompañando en esta lucha contra la pandemia COVID-19. Iñaki, eskerrik asko. Besterik gabe, orain bai, zuen esatenera esanetara gaitasue. Badago zehaztuta kronograma gutxi gora bera nola izango diren epe horiek? Bai, baditugu guk badaukagu eginda egutegi bat, baina beti ere txertuaren doziak noiz heltzen diren ziur dakigunaren arabera joango gara hori garatzen. Izan ere badakizue gaur zegoela pentsatua helduko zirela lehenengo 16.000 parkatu eta bihar arte itxaron beharko dugu. Bai, gure artean lan hori eginda dago, bai ere gauzak nola joan edo hori egokitzatu beharra izan beharko litzatekeela agian. Konturatu zaitezte honetan elkarren arteko lan handia dagoela, ez bai gara gu bakarrik horretan gaudenak Osakidetzako profesionalek txertoa jaso, txertoa prestatu eta txertoa emango dute, baina bai da esan beharrekoa batera egin behar dugula hiru aldundietako pertsonalarekin. Egoitzak nagusien, egoitzak haien ardurapean baitaude. Nos podría explicar, por favor, nos acaba de comunicar, no sé si es la dimisión del viceconsejero o que exactamente en qué circunstancias ha producido, por qué, y si él mismo nos podría explicar por qué lo deja. Pues
yo creo que nada mejor que sea él quien les pueda explicar esas circunstancias. Sí, bueno, en estos cargos siempre se habla de dimisión. Yo no dimito. No, me voy por un motivo muy sencillo. Ayer cumplí 65 años y, bueno, pues me ha llegado el momento, ¿no? Sin más. Es una situación en la vida en la que, después de 8 años de trabajar en el departamento, con muy a gusto, muy intensos, sobre todo este último año, que ha sido muy complicado, pero, bueno, pues toca el momento de pasar a segunda línea y dar paso a otras personas, sin más. Yo creo que mi compromiso y mi agradecimiento al departamento es algo que está fuera de toda duda. No me voy, de hecho, aunque me voy. Son estas cosas paradojas de la vida. Pero, bueno, pienso seguir apoyando al departamento en todo lo que me pidan, porque, de hecho, aunque mi vida en el departamento pues, se acaba por esta situación, de 8 años ya viniendo a Vitoria todos los días, y no es la primera vez, porque tuve otra etapa en la que trabajé como en Osakidecha, en centrales, con el consejero John Darpón, de otros 5 años, con lo cual son 14 años de mi vida profesional, desplazándome desde mi sitio de residencia, que es San Sebastián, hasta el departamento, y bueno, yo creo que es un momento ya de trabajar más cerca de casa y dedicar, pues probablemente el último año de mi vida profesional a apoyar al departamento, pero desde un nivel de menos responsabilidades, sin más. Como siempre les decimos, esto en Osakidecha trabajamos en el Departamento de Salud, trabajamos en equipo y Iñaki sigue siendo parte de nuestro equipo. Me iba a decir que en unos días pierde a su viceconsejero y el otro día perdía al responsable de la red de rastreo. En fin, supongo que son dos bajadas importantes, ¿no?, en este momento. Indudablemente que el cambio de responsabilidad que ambas personas van a llevar a cabo es un cambio de responsabilidad importante, pero yo no he perdido a nadie. Ambas dos siguen siendo miembros de mi equipo. Le vuelvo a reiterar, nosotros trabajamos en equipo, solo que llegado este momento, uno y otro van a tener un ámbito distinto de colaboración y participación en el equipo. Pero muy importante, no hemos perdido a nadie. Seguimos siendo equipo y ellos siguen siendo nuestro equipo. Como siempre les suelo decir, cada cosa tiene su momento y ya irán recibiendo esa información. Sigo insistiendo, estos son trabajo de equipo, son decisiones de equipo y a cada uno hay que darle su pauta. ¿Y ya tienen sustitutos, tanto para uno como para otro? Lo acabo de responder, diciéndoles que irán teniendo conocimiento de ello cuando corresponda. No se preocupen, seguimos teniendo equipo, seguimos estando trabajando y no se va a resentir ni el cuidado de la ciudadanía, ni el seguimiento de la pandemia, ni, por supuesto, la comunicación, tanto a ustedes como al resto de la ciudadanía. Sailburu, bestalde, Inglaterran topatu den virusaren aldaera hori, iritsi dira, kasuak daute dagoeneko Euskadi, iritsiko dela aurreikusi daiteke? Euskadin oraindik ez daukagu berririk hori iritsi danetik, baina iritsi daitekeela bai, badakigu mugimendua dagoela, pertsonen mugimendua dagoela, eta baita ere estatuko beste leku batzuetan agertu omen dela dagoeneko. Horretarikoren bat guregana etortzea ez litzateke gauza arraro izango, virusa ezagutzen dugun ohizko modu horretan iritsi zen bezala, baina momentu hauetan ez daukagu gure jakinaren gain horrela izan denik. Decía usted que es probable entonces que llegue, ¿no?, esa nueva variante. Yo lo que le digo es que es posible que llegue esa variante del virus, porque precisamente este virus tiene una característica de una mayor o más rápida transmisibilidad, lo mismo que nos llegó la primera cepa del virus COVID-19. Son muchas las mutaciones que seguro que se han dado también en este tiempo. Está llamado la atención en el Reino Unido por su mayor transmisibilidad. En Euskadi, por el momento, no hemos determinado ningún caso de esta nueva cepa, pero no sería de extrañar que apareciera. Hay movilidad entre comunidades, hay movilidad entre países, aunque esta sea restringida y podría ocurrir. Sí, ha comentado que se van a retomar las vacunaciones a partir de mañana. ¿Mañana llegan y se van a retomar mañana mismo? No, hemos comentado que las 16.000 dosis que estaba previsto que se recibieran hoy en Euskadi se van a recibir mañana.
como ustedes bien saben, en esta segunda entrega, que van a ser las entregas normalizadas, las dosis vienen a una temperatura de ultracongelación de menos 70, menos 80 grados, lo que requiere un tiempo de descongelación previo para que estén en condiciones de poder ser administradas. Eso nos llevará al menos una jornada. Luego, si llegan mañana, nuestra previsión es que sea el miércoles cuando podamos retomar la vacunación. Cuando ustedes se refieren a que terminaron hace algunos días, se refieren a que hace algunos días terminaron de recogerse las muestras. Luego les daremos los resultados de los dos cribados cuando estos estén totalmente finalizados y, además, analizados. No se preocupe que los tendrán. Lo mismo que el número de casos activos, que se lo facilitaremos como siempre hacemos. ¿Cuál es la población diana que usted nos ha marcado, exactamente cuál es el volumen de personas? No sé si lo tienen definidos por los diferentes escalones que ha marcado, ¿no? Primero, segundo y tercero. ¿Cuál es en total y cuándo estarían, digamos, vacunados esos tres colectivos, grandes colectivos? A ver, hay ahí variables que hay que considerar. El colectivo de personas residenciadas está en un entorno de las 20.000 plazas, como ustedes bien saben, en personas mayores. Si es verdad que luego eso depende también de unas tasas de ocupación, que a día de hoy barajamos en el entorno de los 17.000, casi 18.000 personas. Después está el personal sociosanitario que atiende a estas personas, que tiene otro volumen de alrededor de otras 15.000 personas. Y luego está nuestro propio personal sanitario de Osakidecha y de otros centros también sanitarios, que superará con creces las 30.000, 40.000 personas a vacunar. Y además hay otro resto de personal sanitario. Como usted bien sabe, hablamos además primero de primera línea, después de segunda. Nosotros hablamos del conjunto de todo el personal sanitario. ¿Qué carencia nos va a llevar esto? Pues dependerá mucho de cómo vayamos recibiendo las dosis, porque no cabe duda que nosotros pondremos nuestro esfuerzo, como lo hicimos en el día de ayer, para que a medida que estas estén disponibles, podamos administrar el mayor número de las mismas. Recordemos además también, y es importante recordar, que esta vacuna de Pfizer-BioNTech requiere de dos dosis. Luego tenemos también que hacer la cadencia de forma que quienes ayer recibieron esas 400 primeras dosis vayan a tener dentro de 21 días garantizadas otras 400 dosis, 400 las que corresponda. Lo mismo con aquellos que puedan empezar a ser vacunados el miércoles que viene. Luego hay que conjugar ambas dos. Sí, yo le quería preguntar por qué está costando tanto bajar de la incidencia por debajo del 5% y luego también por qué se está produciendo estos últimos días una incidencia mayor en menores de 0 a 6 años. Pues le voy a pedir al sailburuorde Iñaki Berraondo que le responda a esa misma, con mayor precisión. Sí, bueno, no sé si con mayor precisión, porque la sailburu es una experta ya en todo este tema, ¿no? Hay muchas incógnitas en lo que es el COVID. Este es además un dato que yo creo que es demasiado variable como para tenerlo muy en cuenta en el seguimiento de la pandemia. Independientemente de que la OMS recomienda estar por debajo de un 5%, lo cierto es que influye muchísimo la estrategia diagnóstica que tiene cada país y cada comunidad, en nuestro caso, ¿no? Nosotros vemos y se ve claramente en la evolución de esta cifra que varía, obviamente, en función de la prevalencia, en función de que hay más casos, pero también en función del número de screenings que se hacen. Entonces, en épocas como la que acabamos de pasar, que son 4 días seguidos de fiesta, en el que los screenings y la identificación de casos es menor, pues esa positividad aumenta, ¿no? Entonces, es una variable demasiado volátil en ese sentido, pero bueno, la explicación está ahí, depende mucho de la estrategia diagnóstica que se lleve en cada sitio. Y luego la incidencia en menores o en mayores, la verdad es que
no obedece a una explicación, o no tenemos una explicación para eso, en este momento al menos, ¿no? Porque lo que sí es una realidad es que todas las tasas por edad están bajando todas, ¿eh? Entonces, que en algún caso cueste un poco más bajar, pues puede ser. También depende también de la intensidad diagnóstica en cada grupo de edad, de muchas variables. Yo creo que lo importante, la buena noticia, es que estamos bajando en todas las tasas, eso sí, con la salvedad o con la salvaguarda de que venimos de 4 días de fiesta donde ha habido menos test, hay menos detección de casos y es posible que algunas personas que han tenido síntomas leves hayan retrasado su contacto con el sistema sanitario. Eso también puede pasar. Nos pasa siempre, con pandemia y fuera de la pandemia, en condiciones de normalidad. Con todas las reservas que requiere el caso, dado que se trata de información sensible, les diría pues que hay situaciones personales que hacen que el enfrentarse a en este caso a un contagio como el COVID-19 no es hacer frente solo al COVID-19, sino también a otras características o patologías personales que pueden influir mucho en el desarrollo o en la evolución final del caso. Sí, yo aprovechando que está el viceconsejero, que también es su última comparecencia, quería preguntarle, dado que es la única persona que ha estado en toda la pandemia en el Departamento de Salud, si puede hacer un balance de estos meses y cuál ha sido el momento más crítico o el peor momento en la pandemia. Vale, pero vaya por delante que no soy la única, ¿eh? Yo soy uno más dentro del Departamento de Salud. No solo en el equipo directivo, que hay otros directores que han estado en toda la pandemia y han trabajado muy duro, sino todo el resto de profesionales del Departamento de Salud y las delegaciones y por extensión de Osakidecha. Es decir, yo soy una pieza más dentro de un puzzle muy, muy, muy grande y muy complejo, ¿no? Mi valoración personal, bueno, pues mi valoración personal es que hemos, creo que como país, gestionado la pandemia de una manera adecuada. Ha sido muy difícil porque nos encontrábamos con una situación completamente desconocida, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, con lo cual era difícil aprender de otros lados. Y conseguimos gestionar una primera ola complicada sin llegar al colapso del sistema sanitario. Sí que es cierto que hubo algunos momentos de tensión muy importantes, sobre todo en relación a la falta de medios que teníamos en aquel momento de protección, y un mercado muy, muy, muy complicado a la hora de adquirirlos, con lo cual pasamos momentos duros, difíciles. Y en esta segunda ola, bueno, pues hemos aprendido de entrada de la primera. Creo que tanto Osakidecha como el departamento, bueno, yo hablaría de todo el conjunto del sistema, hemos tomado buena nota, hemos tenido un rastreo mucho más eficaz de lo que lo fue al principio, porque fue realmente complicado. Ahora el rastreo, aceptando que ha habido momentos difíciles en los que no hemos podido estar al día, hemos tenido cierto retraso de 24-48, incluso en algún caso de más tiempo de retraso, pero entre el rastreo y luego la estrategia diagnóstica, que se ha superado con creces incluso las expectativas que nosotros teníamos, porque hemos sido capaces de, a través de la red de laboratorios, de hacer un buen papel en la estrategia diagnóstica, creo que hemos podido contener esta segunda ola sin llegar a los límites, obviamente, de la primera ola. La vacuna por fin ha llegado, llegó ayer, y eso forma parte es una estrategia nueva. Realmente, hasta ahora estábamos reaccionando ante la epidemia con las medidas de protección individual, de rastreo y sobre todo de apartar a personas positivas de la comunidad. Ahora se nos abre una oportunidad de inmunizar a la comunidad y de combatir de una manera mucho más eficaz, ¿no? Yo creo que el resumen es de mi vivencia con el COVID es nos ha servido para madurar, yo creo, como sociedad, desde luego como sistema sanitario, y creo que el resumen es que hemos conseguido, entre todos, gestionar adecuadamente pues la situación más difícil que ha vivido el sistema sanitario desde que existe. Esta es la realidad. Y que el día de ayer supone un hito, precisamente fue mi cumpleaños, con lo cual estoy doblemente contento.
de que me puedo decir que me aparto un poquito, porque como he dicho antes, no me voy, me aparto un poquito, pero ya con la luz al final del túnel. Ya ven que hicimos un esfuerzo especial para que tuviera un cumpleaños especial también. Sí, ¿cuándo tienen previsto iniciar la vacunación del personal sanitario, de los de primera línea que decía usted? Pues como le digo, irá en función de la recepción de las dosis que tengamos, que se vayan cumpliendo. Ayer creo que también lo decía ante alguna pregunta de alguna compañera suya. Las expectativas son las que tenemos, 16.000 semanales y, por lo tanto, con una carencia, teniendo en cuenta que hay que guardar una segunda dosis, vacunar. Se tienen que cumplir. Hoy era el primer día y no ha sido posible. Vayamos, por lo tanto, paso a paso. Nos vamos a seguir viendo y ustedes tendrán noticia de ello. ¿A partir del miércoles se podría dar esa circunstancia? El miércoles lo que vacunaremos en esas hipotéticas 16.000 dosis que mañana recibamos, se seguirá con el plan de vacunación en los centros residenciales de personas mayores. Como hemos comentado antes, la cadencia exacta es personas mayores residenciadas, personal sociosanitario y sanitario de esas residencias, siguiente, profesionales sanitarios de primera línea, siguiente, resto de personal sanitario. Como ustedes bien saben, una de las preocupaciones del Departamento de Salud es cuidar precisamente de lo mejor que tenemos, que son nuestros y nuestras profesionales. No tenga ninguna duda. En cuanto sea posible, les ofreceremos la vacunación a todos y a todas ellas. Ba, besterik ez badaukazue, mila esker eta laster arte. Tratando con cariño, ¿vale? ¿Has dicho consejero? Sí. Vale, de acuerdo.